Profesor Felipe Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Todo perfecto, sí. sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Un honor que, que haya aceptado. Yo, yo lo, lo escuchaba en cátedra de, de Cultura Jurídica, también cuando, cuando dio su ponencia de contratos y también un, un podcast, un podcast también en sus lecturas. Eh, que me, pare me parece muy dinámico, muy genial para, para estos tiempos. Así que gra gracias por, por, por aceptar la invitación. Vamos allá a ya dar inicio en estos momentos. ¿Sí? Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, estamos seriamente comprometidos con la investigación. En ese sentido, en esta oportunidad, es un honor poder contar con el profesor Felipe Jiménez que es profesor asociado de derecho y filosofía en University of Southern California, trabaja en las áreas de derecho privado, teoría jurídica y derecho privado comparado. Imparte contratos, el curso de contratos, seminarios de grado superior y cursos de pregrado sobre derecho privado, razonamiento jurídico y teoría jurídica. Es summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene títulos de LLM, Legal Theory y yesD de la Universidad de Nueva York. También se ha desempeñado como abogado especializado en arbitraje internacional y litigio comercial en Chile y Estados Unidos. El tema que nos va a disertar el tema del de, día de hoy es introducción al derecho de los contratos, una perspectiva comparada. De acordarle a todos los participantes estar pendientes de sus cámaras y audios, por favor, para evitar inconvenientes con el doctor. El profesor Felipe Jiménez, reitero mi agradecimiento a la Universidad Tecnológica del Perú como coordinador académico. Le damos la bienvenida y espero que sea la mucha con este tema tan apasionante de los contratos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, eh, Bruno, por, por la invitación y por la presentación. Eh, voy a. Te pido un favor si, si pueden darme derechos de. Eh, ya está listo, sí, ya está. Ya está. Sí, sí, ah, sí. para compartir la pantalla. Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Eh, entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Eh, me gustaría poder estar en persona en, en Perú, pero eh, en las condiciones actuales es eh, una buena oportunidad poder hacer esto por, eh, por Zoom. Y como decía el profesor Tape, voy a tratar de hacer una. Introducción al derecho de contratos en perspectiva comparada. Eh, y para eso voy a enfocarme en el derecho de contratos de Estados Unidos, que es el, el país en el que yo eh, enseño derecho, pese a que, como decía el profesor Tapia, mi, mi formación como abogado comenzó en Chile, que tiene un sistema jurídico continental relativamente similar al sistema eh, jurídico peruano. Eh, pero mi enfoque va a ser en el derecho de Estados Unidos tratar de plantear algunas diferencias de, de, desde el punto de vista comparado y algunas similitudes con sistemas eh, de derecho de contratos eh, continentales derivados del, del, del derecho civil europeo, como es el caso de Chile y del Perú. Eh, entonces, una primera aproximación general a, a la... A, a, a este tema creo que es eh, tiene sentido abordarlo desde la idea general de qué es un contrato porque ahí ya encontramos creo yo una primera diferencia significativa en los derechos de sistema del, del sistema continental como en el, el caso del derecho peruano y el derecho chileno el contrato es generalmente definido como un acto jurídico que crea obligaciones, ¿verdad? Entonces, una ma manifestación o declaración de voluntad en que las partes eh, contraen obligaciones y produce efectos jurídicos en la medida en que el derecho reconoce y le da eficacia esa declaración de voluntad. La idea de contrato en el eh, common law en general, en los sistemas de, de, de common law como el caso de Estados Unidos, como el caso de Inglaterra, como el caso de Canadá, como el caso de Australia y Nueva Zelanda, el contrato no es concebido como un acto jurídico, como un negocio jurídico, sino como una promesa. Eh, y ahí hay una primera diferencia significativa. Si uno va a los tratamientos del contrato en eh, la historia del pensamiento jurídico continental, eh, por ejemplo, si uno va a Grocio, eh, hay una conexión entre la idea de promesa y la idea de contrato, pero en términos contemporáneos, hoy día cuando pensamos en contratos en, en los sistemas de derecho civil codificado, tenemos el contrato como un acto jurídico y si, si acaso pensamos sobre la relación que tiene esa idea con la noción de promesa, generalmente lo que pensamos es que el contrato es la versión legal de la promesa, que van por carriles separados. En el Common Law, la idea de contrato está indisolublemente unida a la idea de promesa. Y, por ejemplo, el, el, el Restatement of Contracts, que es el, el documento, es una codificación no oficial, pero una codificación con mucha autoridad en el derecho de Estados Unidos, creada por el Instituto de Derecho de Estados Unidos, el American Law Institute, que es una agrupación de profesores, abogados y jueces. En el Restatement, el contrato es definido en primer término como una promesa legalmente obligatoria. ¿Ok? Y eso no es, en ese aspecto, de, al menos, el Restatement refleja perfectamente eh, los, las decisiones judiciales y la, la práctica legal en general. No La idea de es que el contrato es simplemente una promesa con efecto legalmente obligatorio. Al final de la ponencia voy a volver a, a, a este tema y algunas de las implicancias que tiene, pero al menos como primer punto de partida es importante tener en mente que la idea de contrato es algo distinta y esto tiene algunas implicancias después como vamos a ir eh, viendo en lo sucesivo. Antes de entrar en las diferencias entre eh, el derecho de contratos del common law y particularmente de Estados Unidos con eh, los sistemas de derecho civil codificado, déjenme hablar de algunas similitudes. Una Primera similitud tiene que ver con las reglas de formación del contrato de formación del consentimiento. Eh, la manera tradicional en que el problema de formación se enfoca en el common law eh, es a través de las doctrinas de oferta y aceptación. Y en ese aspecto el common law tomó estas doctrinas del derecho civil francés y particularmente el trabajo de Robert Potier. Eh, si uno va a los antecedentes más antiguos de las reg reglas de eh, um, oferta y aceptación en el Common Law, hay e e incluso referencias explícitas a Potier. Potier luego va a tener influencia en el Código Civil Francés, eh, que recoge su doctrina de oferta y aceptación. Y ese código, como ustedes saben, ha servido de base para muchas codificaciones en Latinoamérica, incluyendo, por ejemplo, el Código Civil Chileno y el Código Civil Colombiano. Entonces, en ese aspecto al menos hay bastante similitud. Eh, la, la pregunta por la formación de, de oferta y aceptación que uno encuentra en las ideas de Putin. Eh, por supuesto, después en el desarrollo específico de esas reglas hay variaciones entre las jurisdicciones, pero a nivel general, a nivel macro, podríamos decir. Las reglas de formación son básicamente eh, similares. Algo similar pasa con las formalidades. Si uno entiende las formalidades como condiciones de validez o de eficacia de los contratos, en el common law existe también la práctica de sujetar algunos contratos a ciertas formalidades, sea probatorias o, como decía, de validez y de eficacia. Eh, por ejemplo, existe una larga tradición en el common law que encuentra su origen en Inglaterra, pero que hoy día recibe aplicación práctica en el derecho de eh, Estados Unidos en general, eh, que es la aplicación de formalidades a través del llamado Statute of Frauds, que uno podría traducir como el Estatuto eh, contra el Fraude. Y, y ese estatuto básicamente lo que establece, que tiene una versión, digamos, en cada estado de Estados Unidos, eh, lo que establece es que ciertos contratos particularmente importantes, por ejemplo, los contratos que tienen... Que ver con la compraventa de bienes raíces, o los contratos que tienen que ver con prestaciones de más de cierto, de, de cierto valor monetario, o eh, contratos que dicen relación con plazos que van más allá de uno o dos años, esos contratos tienen que constar por escrito. Y eso es algo que también vemos en los sistemas de derecho civil codificado: la aplicación de formalidades, sea como condiciones de validez o eficacia del contrato o como eh, necesarios eh, para probar la existencia de un contrato en la litigación. Entonces ahí también hay una similitud. En materia de vicios del consentimiento, eh, error, fuerza o dolo en el sistema civil codificado, eh, uno ve una similitud también en el derecho de contratos eh, del common law. Eh, Tradicionalmente no son entendidos como vicios del consentimiento, no son conceptualizados de esa manera, sino que son conceptualizados como defensas frente a una acción por incumplimiento del contrato. Pero la idea es básicamente la misma, es que si yo sufrí un error que invalidó mi consentimiento, si es que yo fui víctima de coacción, si es que yo fui víctima de un fraude, básicamente de dolo. Eh, puedo eh, defenderme de una acción de incumplimiento del contrato bajo la idea de que mi consentimiento no fue válido. Es la misma idea, pero se ve desde un punto de vista más procedimental que sustantivo, pero es la misma idea, básicamente. Es la idea de que si es que mi consentimiento está viciado por alguna de estas causales, eh, yo puedo oponer una excepción a la acción de eh, incumplimiento del contrato. Voy a pasar a hablar de algunas diferencias, pero eh, voy a mencionar algo importante para entender el derecho de contratos de Estados Unidos eh, en relación al derecho civil peruano o al derecho civil chileno, o incluso al derecho eh, de contratos de otros países como el Inglaterra. El sistema jurídico norteamericano es un sistema federal. Eh, por lo tanto, en Estados Unidos no hay una sola jurisdicción, no hay un solo sistema jurídico, sino que hay 51 sistemas jurídicos, los 50 sistemas jurídicos de cada uno de los estados y el sistema jurídico federal. Hay ciertas áreas del derecho donde hay eh, un tratamiento a nivel federal. Por ejemplo, en, en materias de derecho privado hay, por ejemplo, un derecho del arbitraje comercial a nivel federal que se aplica en todos Estados Unidos. Pero el derecho de contratos es de aquellas áreas en que el derecho no es federal sino estatal. Es decir, cada estado tiene su propio sistema de derecho de contratos. California tiene su sistema de derecho de contratos. Eh, en Nueva York tiene su, su de de contratos. tiene su sistema de derecho de contratos. Eh, Luisiana tiene su sistema de derecho de contratos. Luisiana ha hecho es un caso interesante porque por su eh, historia, por haber sido una colonia francesa, Luisiana tiene un sistema jurídico mixto, es decir, convive el sistema de precedente obligatorio del Common Law con un sistema que tiene un código civil basado en el código civil francés. Para todos los otros estados, sin embargo, el, el, el derecho estatal de contratos, el derecho de California, por ejemplo, está basado básicamente en precedentes judiciales que tienen fuerza obligatoria. Entonces, por ejemplo, cuando est estudiamos las reglas de formación del consentimiento, los remedios frente al cumplimiento, las reglas de interpretación del contrato, estudiamos básicamente precedentes judiciales. Ahora, uno podría suponer, mirándolo desde afuera, que no significa que, por ejemplo, yo que hago clases acá en, en la ciudad de Los Ángeles, en California, solo enseño Derecho de Contratos californiano. Pero eso no es exactamente así por varias razones. La primera razón es que, eh, como decía anteriormente, existe en el Derecho de Contratos de Estados Unidos este Restatement del Derecho de Contratos. Y los Restatements, que son estas codificaciones privadas hechas por el American Law Institute, tienen mucho peso. Tanto es así... Que las cortes de distintos estados suelen aludir al Restatement como una fuente del derecho, pese a que no tiene autoridad formal, no ha sido legislado, no tiene autoridad, digamos, no tiene un sello como legislación de ningún estado ni del sistema federal. Tiene mucha fuerza, mucha autoridad dentro del sistema jurídico eh, de Estados Unidos. Por lo tanto, si yo enseño derecho de contratos en California o en Nueva York o en New méxico o en eh, el estado de Oregon o en cualquier otro estado, voy a hacer referencia permanentemente al Restatement of Contracts, que se supone eh, resume o sintetiza los principios generales del derecho de contrato en todos los estados. Y en segundo término, hay vastas áreas del derecho de contratos que han sido codificadas a nivel estatal en términos equivalentes. Por ejemplo, la compraventa de bienes muebles. Eh, está codificada por el eh, Código uni eh, Comercial Uniforme, el Uniform Commercial Code, que fue un código creado por Carly Welling, un importante profesor de derecho privado, eh, también un miembro de la Escuela del Realismo Jurídico en Estados Unidos, y que fue adoptada como tal, el Uniform Commercial Code, por todos los estados de Estados Unidos. O sea, cada estado ha legislado ese código como parte de su derecho vigente. Entonces, no importa si yo estoy en Nueva York o en California de nuevo. Eh, yo voy a poder enseñar ese código porque ha sido eh, legislado, ha sido, la, ha, ha sido dotado de fuerza legal vinculante en cada uno de los estados de Estados Unidos. Eh, sin embargo, persisten algunas diferencias entre estados. Y, por ejemplo, cuando hablamos de interpretación del contrato, se suele hacer mayor énfasis en esas diferencias porque cada estado tiene un enfoque distinto y hay dos, uno podría decir, dos grandes extremos. El sistema de Nueva York que es más formalista, más literalista, el sistema de California que es más contextualista, más eh, eh, más enfocado en el significado real de las palabras que en su significado literal. Eh, vamos, voy a hablar de eso en, en un momento. Pero esto es simplemente para darles un, una visión general sobre el sistema jurídico norteamericano que es un poco más complicado y hace un poco más complicadas estas comparaciones. Pero en general voy a hablar, voy a tratar el derecho de contratos norteamericanos, como si fuera una gran cosa, pese que hay, como mencionada, diferencias entre estados específicos. Vamos a algunas diferencias entre el derecho de contratos en el Common Law, y en el caso de Estados Unidos en particular, y el derecho civil peruano, chileno, español, que en este aspecto son bastante similares. Eh, primero, eh, yo les decía al principio que el contrato es definido en el Common Law como una promesa con fuerza obligatoria o una premisa legalmente vinculante. Entonces la pregunta inicial es, bueno, ¿cómo el derecho distingue entre promesas que tienen fuerza obligatoria y promesas que no tienen fuerza obligatoria? Y el principal mecanismo que usa el derecho de contratos de Estados Unidos y el derecho de contratos como lo en general para responder esta pregunta es la idea de, o la doctrina de consideration. ¿Qué significa esta idea de consideration? Básicamente, lo que supone es que tiene que haber un quid pro quo, un intercambio de valor entre las partes. Eh, ¿Cómo, se, eh, cómo se, se ve eso? Básicamente, la idea es que para que una promesa tenga fuerza obligatoria en términos generales, tiene que haber un intercambio de promesas. Es decir, la promesa gratuita y unilateral no tiene fuerza obligatoria por regla general. Si es que yo quiero que un contrato tenga fuerza obligatoria, mi promesa tiene que ser eh, dada en intercambio por algo de valor de parte de la otra parte. Y ese algo de valor puede ser o una promesa, en cuyo caso el contrato es bilateral, ¿verdad? Genera obligaciones para ambas partes, o un, una prestación que tiene cierto valor, en cuyo caso el contrato es unilateral, solo genera obligaciones para una de las partes. Pero tiene este elemento de witpox google porque yo doy mi promesa en intercambio por esta prestación valiosa. ¿No? En el primer caso el intercambio de promesas, por ejemplo, imaginen una, un contrato de compra-venta en que yo, el comprador, prometo pagar un precio y el vendedor promete transferirme una cosa. Hay promesas a ambos lados de la transacción y por lo tanto se cumple la doctrina de consideration. O para pensar en el caso de un contrato unilateral, piensen, por ejemplo, ustedes en el caso de eh, una eh, promesa de recompensa por encontrar a mi perro perdido. Pongamos que mi perro se pierde y yo pongo eh, letreros en todo mi eh, barrio eh, diciendo, si es que usted encuentra a mi perro, le va a pagar eh, 100 dólares. Esa promesa no es dada a cambio de otra promesa, ¿verdad? Yo no estoy pidiendo a nadie que prometa encontrar a mi perro. Pero si es que alguien encuentra a mi perro, es decir, si realiza esta prestación de valor, Ahí yo tengo la obligación de pagar. ¿no? Entonces también tenemos esta idea de quid pro quo, de algo de valor a ambos lados de la ecuación. Para ser claros, esta idea de consideration es puramente formal. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber un intercambio de prestaciones o de promesas, pero no es necesario que ese intercambio sea en condiciones equivalentes. Es decir, uno puede hacer un, un, un trato que en términos económicos es muy malo. Eh, y aún así se cumple la idea de consideration. La idea de consideration no tiene que ver con equivalencia en las prestaciones, es una idea formal. Por lo tanto, si es que yo prometo vender mi casa al 20% de su valor comercial, esa promesa tiene fuerza obligatoria, porque la idea de consideration de prestaciones recíprocas es puramente formal, no es un requisito de equivalencia sustantiva o material en el valor de las promesas o de las prestaciones. Parte de la idea de consideration tiene que ver con la idea de que tiene que haber una inducción recíproca, es decir, mi promesa tiene que inducir la promesa o el cumplimiento o la prestación de la contraparte. Eh, yo, eh, yo prometo hacer algo a cambio de que la otra parte prometa hacer algo y podríamos decir cada una de nuestras promesas induce la promesa de la contraparte. Eh, funcionalmente lo que la idea de consideration logra es que la promesa gratuita es decir la promesa que no se a cambio de una prestación o de una promesa de la contraparte eh, no tiene fuerza obligatoria por regla general es decir en términos prácticos la donación no tiene fuerza obligatoria en el común lo por regla general ahora por supuesto ustedes se darán cuenta de que esto genera una serie de problemas prácticos porque la gente eh, a veces quiere hacer donaciones que tienen fuerza obligatoria. Entonces, ¿cómo soluciona esto el Common Law? Bueno, se hace de dos maneras. Una es a través del uso de formalidades. Entonces, por ejemplo, las promesas gratuitas en el estado de Nueva York, si es que constan por escrito y cumplen otras formalidades, pueden tener fuerza obligatoria aunque carezcan de consideration. Eh, y la otra solución, la solución más general uno podría decir, es la doctrina de Promissory Stoppel. Okay. Y esta doctrina es muy complicada, ha generado muchos dolores de cabeza para los teóricos y los profesores del derecho de contrato, pero en términos básicos, lo, la, la idea de promesa de Stopper es la siguiente. Cuando uno hace una promesa gratuita que induce a la otra parte a hacer algo que le genere un menoscabo patrimonial. Eh, y ese menoscabo patrimonial no puede ser resarcido de otra forma que no sea dándole fuerza obligatoria a la promesa, entonces se aplica la doctrina de estoppel. Y así, por ejemplo, la doctrina de estoppel ha sido utilizada en casos de eh, negocia negociaciones precontractuales en los que no hay consideration, pero una de las partes confía en la palabra empeñada por la otra y eh, incurre en ciertos gastos. No, pues, por ejemplo, hay un caso famoso en el derecho de, Estado, de Estados Unidos que es eh, Hoffman versus Red Owl Stores, un caso de principio del siglo XX, en que básicamente una parte le dice a la otra: si usted vende su panadería y se cambia a esta ciudad y abre y, y, y celebra un contrato de arrendamiento para arrendar un local comercial, nosotros le vamos a dar la franquicia. Eh, Vamos a considerar darle la franquicia de esta tienda. no, Ahí no hay un intercambio de promesas. Simplemente la, 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 la cadena de supermercados dice: Nosotros vamos a considerarlo usted como un posible franquiciado si es que hace estas cosas. Bueno, y resulta que el señor Hoffman va, vende su panadería, se cambia, su vida incurre, incurre en toda una serie de gastos y finalmente resulta que no se le otorga la franquicia. Bueno, ahí el tribunal dice: Esta promesa, si bien carece de consideration, porque no hay un intercambio recíproco, eh, generó un menoscabo patrimonial para el señor Hoffman, que no puede ser reparado sino dándole fuerza obligatoria a la promesa y por lo tanto se le da fuerza obligatoria a la promesa. Ha habido todo tipo de críticas a esta figura. Eh, un profesor muy reconocido de Derecho Contratos de la primera mitad del siglo XX, Samuel Williston, era muy crítico a esta idea. Eh, pero en, en general esta figura es reconocida y de hecho el artículo 90 del Restatement of Contracts reconoce formalmente esta figura. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿existe alguna analogía a esta doctrina en el derecho civil continental? Eh, y esta es una pregunta que mucha gente se ha hecho y la, la, la respuesta general es que si hay algo similar es la doctrina de causa eh, en, en, el, en la teoría del acto jurídico, pero esa doctrina no es exactamente equivalente y la principal diferencia es que la doctrina de la causa, al menos en la doctrina francesa, Reconoce como una posible causa del contrato o del acto jurídico la mera intención eh, liberal de las partes, la, el, mero, la, el mero deseo de, de, o la intención donativa de una de las partes. Por lo tanto, la doctrina no es exactamente equivalente a la idea de consideration. Sin embargo, existen ciertas relaciones entre ambas doctrinas. Por ejemplo, si uno va al trabajo de William Blackstone, uno de los grandes teóricos del Common Law Clásico uno ve que ahí to él toma parte de la doctrina y la causa del derecho civil codificado eh, para construir su teoría de la consideration. Eh, entonces ahí hay una, una particularidad del derecho de contratos en el common law. Otra particularidad tiene que ver con la interpretación. La interpretación del contrato en el common law tradicionalmente, con la excepción de un pequeño intervalo durante el siglo XIX, eh, que fue una anomalía histórica, la interpretación del contrato en el common law es tradicionalmente objetiva, es decir, lo que queremos desentrañar a través de la interpretación contractual no es la intención de las partes, sino que es el significado que tendrían las, los actos y expresiones de las partes para una persona razonable en ese contexto. Y en eso hay una desviación, creo, importante entre el derecho eh, del common law y, por ejemplo, el derecho alemán o el derecho francés, eh, en, 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 porque en ambos casos la idea es que tenemos que ir a la intención de las partes, no a lo, al sentido literal de las palabras que usaron. Y en eso el common law es muy distinto. Ahora, un exceso de objetivismo generaría consecuencias absurdas. Por ejemplo, si ambas partes tienen en mente... Eh, un significado especial para una palabra que se separa o se distingue del significado objetivo, del significado literal, el común lo ha tendido a reconocer una excepción al objetivismo. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el restatement de contratos dice, en general se aplica el sentido objetivo de los términos, salvo que ambas partes le hayan dado un significado idiosincrático al término en cuyo caso se aplica un criterio subjetivo. Entonces, el criterio es más bien mixto. Pero esa regla del restatement es todavía muy polémica y muchos estados no la, no la siguen. ¿Ok? recuerdan que el Restatement es una codificación privada, con fuerza persuasiva, pero no con autoridad formal. Eh, pero entonces esa es una primera diferencia. Ahora, si uno va, por ejemplo, al trabajo de comparatistas como la profesora Catherine Balke, ella dice, la diferencia no es tanto funcional, sino que en la retórica. Es decir, en el lenguaje, los jueces y los abogados... Adoptan un discurso muy objetivista en el Common Law y muy subjetivista, por ejemplo, en el derecho civil francés. Pero en la práctica, la, la, la realidad y las necesidades prácticas de los contratantes fuerzan eh, a, ambas, a ambos tipos de tradiciones jurídicas a adoptar eh, perspectivas más mixtas. Entonces, en el objetivismo del Common Law hay, como mencionaba antes, eh, concesiones a ciertos eh, casos en los cuales hay que ser más subjetivista. Y en el subjetivismo del derecho francés y el derecho alemán hay concesiones al objetivismo. Y, por ejemplo, se supone que el punto de partida para la interpretación, si bien el punto final es la intención de la parte, el punto de partida es siempre el significado ordinario de las palabras. Entonces, la retórica es muy distinta en la práctica, como dice la profesora Val, que hay más, funcional, más equivalencia funcional. Eh, una particularidad importante es el, el rol del documento escrito, que va de la mano un poco a este objetivismo. El documento escrito tiene una, una importancia fundamental en el derecho de contratos del Common Law y, particularmente, en el derecho de contratos de Estados Unidos. Y el mejor ejemplo de eso es la llamada Parole Evidence Rule, que, si uno quisiera una traducción no tan perfecta, sería la regla de exclusión de la evidencia eh, del testimonio oral la regla de discusión del testimonio. Liberal. Si bien la regla pareciera ser una regla de evidencia, una regla probatoria en el procedimiento civil, en realidad es una regla sustantiva. ¿Y qué significa esta regla sustantiva? Que si es que la intención de las partes era que el documento escrito fuera el testimonio final y completo de su acuerdo, el documento rige y no es permisible para que el juez acudir a evidencia de términos de cláusulas contractuales que están fuera del documento escrito. Si llegamos a la conclusión de que el documento escrito es la eh, eh, fue fue digamos para las partes el testimonio final y exhaustivo de su contrato, ese es el punto final para el juez. Y por lo tanto, si es que las partes nos dijeron en el contrato en una cláusula expresa este documento contiene todas y cada una de las obligaciones de las partes, las que declaran expresamente que no existen otras promesas que se hayan hecho, que no, no consten en este documento escrito, en general eso tiene o una presunción muy fuerte, o incluso simplemente determina eh, de pleno derecho, por así decirlo, que el documento va a ser la totalidad del contrato entre las partes. Hay dos versiones de la Parole Evidence Rule, una versión suave y una versión dura. La versión dura es la versión de Nueva York. ¿Qué significa la versión dura? Que si uno mira el documento y por sí mismo parece ser completo y exhaustivo, ese es el final de la historia, por así decirlo. Se aplica la palabra azul y se excluye cualquier término o cláusula que pueda estar fuera del documento escrito. La versión suave es la versión de California, en la cual uno puede mirar a evidencia adicional para determinar si el documento escrito es completo y exhaustivo. Pero sea que sea como se haga esa determinación, una vez que uno concluye que el documento es el, eh, es el, eh, el, el testimonio exhaustivo y completo de lo, del acuerdo de las partes, no vamos a mirar a nada más en la interpretación del contrato. También en línea con esto, eh, en términos de determinar el sentido o el significado de las palabras en el contrato, el punto de partida en el derecho eh, de contrato del common law es el significado ordinario. Esa es la llamada plain meaning rule es decir para cada término que encontramos en el, para cada palabra que encontramos en el contrato la presunción inicial va a ser que, si, que al, al término se le dar su significado ordinario por supuesto van a haber casos de ambigüedad casos en que una palabra puede significar más de dos cosas en ¿no? que las partes están en desacuerdo sobre el significado de la palabra en esos casos el juez puede acudir a evidencia extrínseca eh, para determinar el significado de eh, las palabras pero si es que el término no es ambiguo, si es que solo es susceptible a un significado, se aplica ese significado por regla general. Y eh, eso es muy distinto del enfoque de la interpretación del contrato en el sistema civil codificado, particularmente en los sistemas influidos por el derecho civil francés, donde la idea es que conocía claramente la intención de los contratantes, no vamos a mirar al sentido literal de las palabras, sino que a la intención real de los contratantes. ¿No? Y esto tiene que ver con ideas vinculadas a la teoría eh, de la autonomía y la voluntad, como ustedes saben, pero, pero la regla general es que queremos ir a la intención de los contratantes, no al significado eh, ordinario de sus palabras. Por lo tanto, en el Common Law, lo que uno observa es una tendencia bastante marcada hacia el formalismo, y esta tendencia. Creo que se ha eh, exacerbado en el derecho civil de contratos por la influencia del movimiento de análisis económico del derecho, eh, que básicamente es eh, la aplicación de las herramientas de la microeconomía para entender fenómenos jurídicos como el contrato. Y por ejemplo, aquí encontramos a profesores como Alan Schwartz y Robert Scott, que dicen básicamente que las partes racionales en el sentido de la economía, es decir, partes que quieren maximizar la satisfacción de sus intereses, prefieren el formalismo interpretativo. ¿Por qué? Porque eso les da mayor capacidad para planificar al momento de redactar su contrato, que es lo que va a suceder al momento de la litigación. Y las partes, por lo general, prefieren ellas tener el control sobre la interpretación del contrato más que dársela al juez. Y por lo tanto, particularmente entre contratantes sofisticados, ¿no? como empresas que cuentan con asesoría jurídica, deberíamos preferir una parola evidence rule dura, deberíamos preferir la plain meaning rule, deberíamos en general restringir la interpretación a las cuatro esquinas del contrato. Eh, en esto creo que el derecho de Estados Unidos es particularmente eh, formalista, incluso más que, eh, por ejemplo, el derecho inglés donde hay una tendencia a mitigar este formalismo. Otra diferencia importante tiene que ver con los remedios frente al incumplimiento. ¿Qué es lo que puede hacer uno cuando es víctima del incumplimiento del contrato? ¿no? Eh, en sistemas codificados como el chileno, el francés y según entiendo el peruano, pero me pueden corregir si es que estoy equivocado aquí, en los contratos bilaterales se entiende supuesta la condición resolutoria tácita, es decir, si hay un incumplimiento de una de las partes, la otra parte tiene el derecho a pedir o la resolución del contrato o el cumplimiento forzado y en ambos casos la indemnización de perjuicios. Es decir, la idea general es que el acreedor víctima del incumplimiento tiene derecho a elegir o el cumplimiento forzado o la resolución con indemnización de perjuicios. En el derecho alemán, el cumplimiento específico también tiene un rol protagónico como un remedio frente al incumplimiento. Es decir, en los sistemas civiles codificados en general o el cumplimiento específico es el gran remedio frente al cumplimiento o es una alternativa siempre abierta para el acreedor. En el common law y particularmente en el derecho estadounidense de contratos, la regla general es que la indemnización compensatoria en dinero es el remedio al que tiene derecho el acreedor. El cumplimiento forzado es en vez de eso la situación excepcional. Interesantemente, en este aspecto, el derecho de contratos del Common Law se parece mucho al derecho romano clásico, en el cual eh, el remedio era típicamente monetario, no cumplimiento en naturaleza de las promesas, cuando las promesas tenían fuerza obligatoria. Eh, ¿Cómo se explica este, este, esta, esta realidad en el sistema legal norteamericano? Bueno, la idea es que, en términos jurídicos, el acreedor solo tiene derecho a la indemnización compensatoria. Hay distintas maneras de medir esa indemnización compensatoria, pero la idea es básicamente que el acreedor tiene derecho a un remedio que sea el equivalente monetario al valor de la prestación que no se cumplió. Es decir, si yo esperaba que la prestación me reportara un beneficio neto de 10.000 dólares, ese es el remedio al que tengo derecho, con ciertas limitaciones. Eh, podemos hablar después de, la, de las limitaciones, si es que tienen preguntas sobre eso, pero, pero ignorando las limitaciones, esa es básicamente la idea general. Esto es lo que en eh, derecho anglosajón se llama expectation damages, es decir, perjuicios, eh, perjuicios que tratan de medir el valor de la expectativa del acreedor. El cumplimiento específico es un remedio excepcional en el derecho Privado de contrato. Esto tiene una explicación histórica, ¿no? que tiene que ver con eh, la separación entre common law y equidad en el derecho inglés, ¿no? que eran dos jurisdicciones separadas. La jurisdicción de equidad, en general, era la que daba acceso a remedios como el cumplimiento específico y era un excepcional, digamos, y solo eh, aplicable cuando el acreedor no podía haber satisfecho su interés con los remedios legales. Hoy día en el Common Law, y en particularmente en Estados Unidos, no hay en general una división entre el Common Law y la equidad a nivel jurisdiccional, no hay cortes separadas. Pero aún así se estima que el cumplimiento específico es un remedio de equidad, es decir, un re remedio excepcional que solo tiene aplicación cuando el remedio legal no es adecuado, cuando la indemnización compensatoria no es adecuada. Cuando ocurre eso, por ejemplo, con un bien. Eh, con un bien cuyo valor no puede ser calculado en dinero. Por ejemplo, supongamos yo encuentro a una persona que tiene un reloj que per per perteneció a mi bisabuelo, por lo tanto ese reloj tiene valor sentimental. Para mí en general creemos que el dinero no puede calcular exactamente el valor de esa prestación y por lo tanto si hay un incumplimiento tengo derecho a pedir que el tribunal me dé cumplimiento específico. Pero esa es la excepción más que la regla, la regla es indemnización compensatoria. Ahora esto genera una duda, ¿no? Y la duda es, bueno, ¿a qué tiene derecho el acreedor si es que en la práctica, cuando hay un incumplimiento, lo único a lo que tiene derecho por regla general es una suma de dinero, ¿no? ¿Cómo explicamos esa, esa dualidad? Eh, Oliver Wendell Holmes, que fue un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, se hizo famoso en parte al decir que debido a que el remedio para el incumplimiento era simplemente la indemnización compensatoria, eh, la obligación que uno incurre cuando entra en un contrato, cuando hace, celebra un contrato con una otra parte, no es una obligación de cumplir, sino que es la obligación de cumplir o pagar perjuicios. Es decir, uno adquiere una opción de hacer una u otra cosa. Y esa visión recibe una reformulación y una reivindicación hoy día en el análisis económico del derecho a través de la idea de efficient breach o incumplimiento eficiente, que básicamente lo que dice es que la indemnización compensatoria tiene sentido como remedio porque eh, básicamente obliga al deudor a internalizar el costo de su incumplimiento. ¿no? Si es que la indemnización compensatoria está calculada correctamente para medir el valor de la prestación para el acreedor, el deudor... Económicamente racional va a cumplir solo en la medida en que el cumplimiento sea más eficiente que el incumplimiento. Pero si el incumplimiento es más eficiente que el cumplimiento, es decir, si es que el incumplimiento eh, le va a reportar a la, al deudor un beneficio que excede el beneficio al acreedor de la prestación, entonces el remedio va a llevar al deudor a incumplir. Para darles un ejemplo muy sencillo, supongamos que yo. Le prometo a Bruno que voy a eh, venderle mi auto a 10 mil dólares. Eh, y la fecha de entrega es este lunes. Y llega el sábado otro comprador potencial, llamemos a este comp comprador Juan. Y Juan me ofrece 15 mil dólares. Y supongamos que Bruno le otorga a mi auto exactamente el valor de 10 mil dólares, por eso está dispuesto a pagar ese precio. Según le di en cumplimiento eficiente, dado que la indemnización compensatoria me va a forzar a mí a pagarle 10.000 mil dólares a Bruno y he recibido esta nueva oferta de 15 mil dólares, ese incumplimiento va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque la indemnización compensatoria me obliga a mí a darle 10 mil dólares a Bruno. Es decir, yo no voy a incumplir si es que recibo una nueva oferta menor a 10 mil dólares, pero si recibo una nueva oferta mayor a 10 mil dólares, voy a incumplir. ¿Y eso qué significa? Que Bruno recibe sus 10 mil dólares, es decir, es indiferente Bruno entre recibir el auto o los 10 mil dólares de compensación, que es básicamente la restitución de su precio. Y Juan va a recibir cinco mil dólares de valor, eh, digamos, va a recibir los 15 mil dólares de valor que tiene para él el auto y yo voy a ganar cinco mil dólares. Es decir, hay una ganancia neta en la sociedad de cinco mil dólares dado este incumplimiento. Y eso es lo que los economistas llaman eh, una, una, un, eh, una transacción pareto eficiente. Yo gano. Y nadie pierde. Uno no pierde porque recibe los 10 mil dólares, yo gano. Entonces, por lo tanto, eso es pareto eficiente y eso es algo que queremos incentivar desde el cumplimiento a, a través de la indemnización compensatoria. Esto ha generado toda una discusión teórica acerca de si eso es compatible con el derecho del acreedor a recibir el cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero esto muestra un poco la aproximación que tienen los abogados del Common Law y particularmente del derecho estadounidense hacia el derecho contrato, cosa que voy a referirme ahora al final. ¿no? Y, y, y este es el, el punto general, ¿no? Eh, yo acabo de hacer un barrido muy superficial sobre algunas similitudes y diferencias entre el derecho de, de contratos de Estados Unidos y el derecho de contratos en sistemas codificados, pero la diferencia central, creo yo, para entender y comparar estas dos tradiciones del derecho de contratos es entender la diferencia en la cultura jurídica, en la mentalidad de los jueces y de los abogados. Eh, esta es una idea que no es mía, es una idea de un comparatista, William Ewald, que es profesor de la Universidad de Pensilvania, por eso tengo ahí una imagen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Y William Ewald lo que dice básicamente es que para entender diferencia entre sistemas jurídicos no basta con entender diferencias entre reglas, que es básicamente lo que yo he estado discutiendo, sino que es importante entender la diferencia entre la mentalidad, en, entre la, la filosofía que tiene cada sistema jurídico. Y en ese aspecto creo que es la gran diferencia entre el sistema legal eh, peruano, el sistema legal chileno, el sistema legal francés, el sistema legal alemán, el sistema legal norteamericano. Que es que el sistema legal norteamericano tiene otra concepción del derecho. La concepción del derecho del sistema legal norteamericano es que el derecho es básicamente una práctica que sirve a las necesidades y a las expectativas de la comunidad. ¿no? Esta es una eh, teoría clásica del common law, la idea de que el común lo básicamente responde a la costumbre inmemorial de los contratantes, de las partes que llegan al juez. ¿no? Entonces el juez lo que tiene que hacer es tratar de encontrar una solución práctica que tenga sentido para el caso concreto. Y a partir de ahí incrementalmente vamos construyendo el derecho. El sistema civil continental tiene la eh, concepción inversa del derecho. Ve al derecho como un sistema general de reglas que se aplican por el juez en casos concretos. El derecho son las leyes generales que se aplican a casos concretos. En el caso del common law, el derecho son las soluciones a casos concretos a partir de las cuales podemos inducir principios generales que van cambiando a medida que la práctica de los contratantes va cambiando. ¿no? Entonces, el abogado del common law y particularmente el abogado del derecho estadounidense ve su rol, ve, ve, ve su rol como el de servir los intereses prácticos de los contratantes. Mientras que creo, a mi juicio, y ustedes me pueden decir si es que están de acuerdo con esto o no, mi impresión es que el juez y el abogado en el sistema jurídico continental no ve su rol como el de servir los intereses prácticos de los contratantes. El abogado ciertamente lo ve, pero el juez no ve ese su rol. Su rol es el de aplicar la ley que tiene autoridad sobre el juez. Y si eso es bueno o no para los contratantes, es una pregunta independiente que podrá responder el legislador. Eh, eh, a nivel general, que el abogado tendrá que responder para sus clientes, pero el juez es, como decía Montesquieu, la boca de la ley. Su rol es aplicar la ley, su rol no es servir los intereses particulares de los contratantes. Y de ahí surgen un montón de diferencias prácticas. Y, 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 y por ejemplo, un, un, un ejemplo muy simple, yo hablaba del análisis económico del derecho y su importancia en el derecho estadounidense de contrato. ese rol está íntimamente ligado a la idea de que el abogado y el juez sirven a los intereses prácticos de los contratantes, no particularmente los contratantes en la esfera comercial. Eh, y esa es una idea que ha calado mucho menos en sistemas de derecho civil codificado, donde el análisis económico del derecho ha tenido un ingreso mucho más paulatino, tenue, débil, menos, digamos, exuberante, menos eh, agresivo que el que ha tenido en el derecho del común, law y particularmente en el derecho de Estados Unidos. Entonces, eh, yo sé que hay muchos estudiantes presentes en esta ponencia, entonces mi invitación a los estudiantes es a pensar en eso, en, en cuáles son las diferencias entre las culturas jurídicas. Y mi invitación es, si es que ustedes quieren entender realmente el derecho civil peruano, no basta con entender las reglas del derecho civil peruano, es necesario entender también la cultura jurídica peruana y cómo ella se distingue de otras culturas jurídicas, como en el caso de hoy que hemos estado hablando. La cultura jurídica estadounidense. Así que voy a terminar ahí. Nuevamente, muchas gracias al profesor Tapia eh, por la invitación a con, con, conversar, conversar de esos temas que me, me parecen muy interesantes. Muchas gracias, profesor Felipe Jiménez. Aplausos virtuales, como se ha acostumbrado ahora, porque me ha parecido muy, muy interesante, muy enriquecedor. Y yo tengo diversas reflexiones, comentarios, me ha parecido muy, muy excelente. Eh, la conferencia en realidad creo que el tiempo siempre siempre es tirano para para aprender sobre cosas tan tan interesantes que, que ha comentado yo voy a dejar mis comentarios como como cada oportunidad hacia el final para cederle al, al público los participantes si hubiera algún comentario alguna inquietud ponen la mano o puede ser también por el chat para 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 tener un orden por favor Ahí está el, es el profesor Emilio Valareso. Profesor, mucho gusto. ¿Qué tal, qué tal? Bien ¿Cómo de, estás, Bruno? ¿Qué eh, primero, qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Primero, fe, felicitar a Felipe, muy didáctica, muy clara, muy concisa su exposición. Eh, con respecto al tema, yo lo que quisiera saber, y sobre todo partiendo del derecho comparado, es que en el ámbito peruano existe mucha influencia del Código Civil Italiano de 1942. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, el tema, y desde que uno está en pregrado, que es la mayoría de nuestros alumnos ¿no? que están aquí presentes, tienen que ir a dominar lo que es el acto jurídico o negocio jurídico, y luego ya a lo que se divide en el libro séptimo, que es fuentes de las obligaciones. ¿no? En el ámbito nacional no tenemos un, un libro ad hoc que vea solo tema de contratos. Y fuentes de las obligaciones lo mezclan con responsabilidad civil y lo mezclan pues con otros temas, ¿no? Que definitivamente debería tener una propuesta de autonomía, ¿no? Pero mire, ya han pasado casi 38 años de la nación. noviembre el Código Civil Peruano cumple 38 años y entonces la situación no ha variado, ¿no? Cuando nosotros enseñamos estos cursos tenemos que plantearlo, teoría general del contrato, o contratos parte general, y luego viene pues contratos típicos o contratos especiales, ¿no? es, sobre todo en la mayoría de universidades peruanas, esa es la modalidad de distribución, cómo aprender el curso que efectivamente toca estos temas, ¿no? El, el ponente fue un eminente maestro sanmarquino, Max Arias Schreiber, él fue el ponente del libro de... Justamente que toca fuentes de las obligaciones, contratos y contratos parte general. Y en los últimos años, eh, nadie va a negar la influencia del Common Law, que usted ha explicado de manera muy adecuada. ¿no? Pero nuestro derecho recoge mucho de lo que es el romano germánico, y eso también hizo acotación usted en su exposición, en la parte casi medular y final ¿no? de la misma. ¿no? La influencia del derecho romano clásico, usted apuntó sobre ese tema a tomar en consideración. ¿no? Yo lo, lo que quisiera tomar en consideración y, y tomando como base es que el Código Civil Chileno, más no recuerdo, es inspiración de Andrés Bello, ¿sí o no? El Código Andrés Bello, ¿No? que también inspiró a, a Colombia, a Ecuador, ¿No? tomando como referencia principios básicos. Eh, las exigencias ahora en el tema contractual ameritan y hay propuestas de un Código Latinoamericano de contratos. En, en España, lo que hemos estudiado allá, sabemos que siempre ha existido esa... Eh, con la adopción de la del euro y de la frontera, la apertura de, las, de los temas comerciales, la Unión Europea trajo consigo, ¿no? Que toda la normatividad en tema de contratos sea más abierta. Pero en el caso de Latinoamérica todavía no hemos llegado a ese a ese nivel, ¿no? De comprensión si podemos decir esos temas. Eh, ¿Cómo aportaría, doctor Jiménez su a, a esa consolidación esta apertura de los principios que usted ha denotado en el common law al desarrollo contractual de una teoría sudamericana. O sea, Esa sería mi, mi pregunta concisa y final de todo este tema que he escuchado ¿no? muy magistralmente usted ha desarrollado. Eh, muchas gracias por la, por la pregunta, el profesor Valareso. Eh, eh, muy interesante. Yo, la verdad, soy... Era hasta hoy, o sea, hasta ayer, relativamente ignorante sobre el derecho civil peruano y estuve leyendo un poco, preparándome para esta, para esta presentación. Y, y claro, leía también eso, la, la influencia del, del, del derecho civil italiano y la teoría general del negocio jurídico y la idea de que el contrato no tiene un tratamiento separado. Eh, y en ese aspecto, creo que los derechos, eh, el derecho civil latinoamericano influido por el Código Civil francés y por el Código de Bello. Eh, son similares, la, la, hay un trato general de la teoría del acto jurídico eh, y hay un tratamiento general de la responsabilidad civil, pero no hay un tratamiento específico del contrato en términos generales, hay tratamiento específico de contratos específicos. Eh, yo he seguido en parte la, 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 esta idea de la unificación del derecho de contratos en Europa y también los principios generales de derecho de contratos latinoamericanos. Eh, y tiendo a ser un poco escéptico del proyecto en general, ¿no? Y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, tiene que ver con, eh, con, con, con esta idea de la, la diversidad de las culturas jurídicas, ¿no? Eh, hay, creo que uno no puede eh, unificar solo en base a reglas o solo en base a fuentes formales de derecho, sino que... La verdadera unificación sucede cuando hay una interconexión cultural, hay una cultura común, hay una concepción común del derecho y eso no sé es suficiente del derecho de cada país latinoamericano como para saber si eh, ocurre realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, la constitucionalización del derecho privado ha sido muy intensa en países como México y como Colombia y muy restringida en países como Chile. Eh, entonces, por ejemplo, ahí yo veo una diferencia clave que me parece habría que prestarle más atención. Eh, respecto a la influencia del common law y particularmente del derecho de Estados Unidos en la unificación del derecho de contratos, eh, vuelvo a ser un poco escéptico por esa misma razón. Lo que sí yo recogería eh, es que esta idea que yo mencionaba hacia el final de eh, la, la visión de los abogados y los jueces como, por así decirlo, sirvientes o, o, o instrumentales para la práctica comercial. ¿no? Y por qué creo que eso es importante, porque creo que la unificación del derecho de contratos en Latinoamérica, si es que es exitosa, va a pasar más por la práctica comercial y las necesidades jurídicas que surgen de ella, que por un proyecto académico que es el que se ha desarrollado hasta ahora, ¿no? por profesores de derecho de distintos países tratando de construir estos principios generales. Y a qué me refiero con esto particularmente? Me refiero particularmente al arbitraje comercial internacional. No creo que ahí Ahí es donde yo pondría el ojo si quisiera unificar los principios del de derecho a contrato a nivel latinoamericano. ¿no? ¿Qué es lo que hacen los árbitros cuando enfrentan un arbitraje, por ejemplo, entre una parte peruana y una parte chilena respecto a un proyecto de inversión en Argentina? ¿Qué es lo que hacen, las partes cuando, qué es lo que hacen los árbitros y los abogados cuando se enfrentan con un caso de eh, no sé, construcción de una planta química en México con capitales? De, eh, argentina, de Chile y de, de, de Perú y con, eh, y con eh, eh, participación argentina. ¿no? Ahí, ahí es donde yo pondría el foco, es, es cuáles son las necesidades prácticas de los contratantes cuando necesitan recurrir a reglas o principios de resolución de sus controversias eh, cuando no hay un sistema jurídico común. ¿no? Eh, a nivel global, lo que uno ve es que las partes en general cuando se enfrentan en contratos comerciales internacionales y en arbitraje internacional es que tienden a preferir el derecho de Nueva York, eh, tienden a preferir el derecho inglés y el derecho suizo, eh, tienden a no preferir el derecho francés y eso es parte de por qué el derecho civil francés fue reformado hacia el 2016. Eh, y yo no conozco suficiente la práctica del arbitraje comercial latinoamericano como para decir hacia dónde va, pero ahí es donde yo miraría, ¿no? ¿Cuál es el derecho que están eligiendo las partes? ¿Cuáles son los principios que están tratando de, de mirar? ¿Están mirando a los, a los principios de unidroit ¿Están mirando a la, a, 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 a la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías? ¿Están mirando al derecho civil peruano? ¿Están mirando al derecho civil chileno? ¿Qué aspectos son los que les resultan.? Creo que si vamos a, a, a mirar una unificación, más que ver dónde hay congruencias y divergencias entre las reglas del derecho colombiano, el derecho argentino, lo que queríamos ver es hacia dónde van las necesidades de las partes que, que por necesidad práctica tienen que mirar a normas o principios que pueden regir su, su, relación, eh, su relación particular. Eh, muchas gracias. Eh, felicitaciones por la potencia. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Muchas gracias, profesor eso. Eh, he estado atento, no hay manos levantadas. Y, igual voy a estar atento en el chat si hubiera alguna intervención. Yo tuviera como un conjunto de reflexiones, profesor, profesor Jiménez. Son reflexiones que en la reflexión está la pregunta, ¿no? No, no, para, para, para no desconectarla, ¿cierto? Me pongo a pensar en la forma de la enseñanza, en particular de los contratos en Estados Unidos, desde su experiencia, porque la gran mayoría, la gran mayoría de los que están presentes son estudiantes. Entonces, eh, a mí me gusta mucho conectar con la película Paper Chase, que está el profesor y, y cómo estudian los casos. Y creo que los, eh, los estudiantes en la UTP quedan como. Distinto, dice, ah, estudian a partir de casos y, y casos, y, y hay una distinción que, que esto se ha enriquecido fuertemente en el Perú con decisiones, porque ahora se van publicando, o sea, pero es interesante comparar ello, ¿no? Acá es un poco más fuerte teóricamente y luego conectamos con casos, porque desde mi perspectiva, ponerles de primera casos y la teoría es como que a veces pueden, como, confundo o descarto ¿no? alguna vez conversaba con, con con algunas personas que se dedican al litigio y dicen mira, pero en contratos y, y ellos decían, da igual, en la práctica no se ve eso no sé por qué enseñan eso o sea, pero espera, en Estados Unidos no, no interesa, acá es lo que no, no. entonces yo digo ¿cómo debe ser como una mejor forma de conectar la enseñanza del contrato cuando existen limitaciones, porque uno para acceder, por ejemplo, a, aquí en Perú, a todas las decisiones o a gran mayoría, o tienes que estar suscrito a algún lugar o, 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 o tienes que esperar una publicación, pero no sé, en Estados Unidos de repente es más abierto ellos las decisiones a partir de la idea de precedentes. Ya iba como un segundo comentario que aquí es se dice que acá en el Perú hay precedentes se dice de acuerdo en, en la vía judicial pero no llegamos a estar tan de acuerdo porque la pregunta es qué entendemos por precedente quién lo puede emitir cómo lo eligen y en el ámbito de los contratos que al final cuál sería y, y, y te comento un poco eh, profesor Jiménez disculpe que me esté entendiendo un, un poco por, por la hora también para por su generosidad y es como a ver, la Corte Suprema tiene un conjunto de casos que quiere emitir la idea de, de vinculante, que se tenga este horizonte, pero luego las Cortes Superiores tienen otra reunión y ellos ven otros casos. Entonces, al final, la pregunta es, no vamos, no vamos a un solo camino, tenemos distintos problemas y cómo esto podría arribar, y siempre conectándolo con la enseñanza, ¿no? cómo esto podría ir, arribar a que los estudiantes digan, al final, ¿por dónde voy? ¿Estudio a partir de casos? ¿Estudio a partir de teoría? ¿O a partir de qué estudio? O sea, ¿a partir de qué? ¿Qué, qué es lo mejor? Porque también en el ámbito práctico es como, si un estudiante comienza a practicar muy joven, eh, y yo le comento que, que he tenido amigos que, que yo le explicaba, pero mira, la teoría del... Bueno, no me cuentes cosas, eso no lo ves en la parte práctica, o sea, que... que ¿Qué trasciende eso? Pero a mí, a mí me parece muy enriquecedor, por ejemplo, esto que nos está comentado, la perspectiva del abogado, del juez, eh, resuelve solo para el caso, resuelve para la comunidad, y cómo esto puede influenciar. Y aquí, cortito, ya termino, le, le, le comento dos casos bien chiquititos. Voy a intentar hacer muy sucinto por el tiempo. En el primero, esencialmente, porque a mí me gusta mucho. Eh, responsabilidad civil, por ejemplo, y escucho su podcast de private law para todos en spotify. okay, muy, muy interesante. pero sobre todo las relaciones de consumo. en estados unidos, yo tengo la idea a partir de, de algunos casos de, de mcdonald's, de, de, de ojo parpadeante y otros que a mí me gusta poner en clase. tengo la perspectiva y acá seguramente usted nos, nos ampliará de forma más, más perfecta y adecuada que es muy fuerte. O sea, la idea que, que se tiene ahí es muy fuerte. Aquí es como, no, si reclamas, al final tienes que esperar un tiempo, pero en Estados Unidos es como, se tiene la idea que es muy fuertes, Las relaciones de consumo es las empresas, por, por la idea de daño punitivo también, no, 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 o sea, ahí es siete días y el reclamo es tan fuerte que no te imaginas la fuerza que tiene el consumidor. Entonces, aquí existieron dos casitos que les comentaba bien chiquititos. El primero, chiquititos para, para cuestiones del tiempo, ¿no? Porque evidentemente las resoluciones son más extensas. El primero es que se dice en la relación de consumo y yo lo utilizo bastante en contratos porque creo que es lo que se puede ver más día a día más que los otros. ¿no? Entonces, el primero es un consumidor va a una tienda y pretende pagar y la tienda dice no tengo cambio. Entonces. Y ahí se fue a la vía administrativa, reclamó, y dijo, es no puede ser que no tengas cambio. O sea, no puede ser. Y ahí, ¿qué límites hay que poner a, a la idea de, de equilibrio? no Porque a veces uno dice, no, la empresa siempre, bueno, no sé qué tan siempre, y terminaron sancionando a la empresa a partir de, de la idea de idoneidad. Dijeron, no es posible que en una relación de consumo, una empresa siendo tan grande, porque tiene como 100 o, o más tiendas aquí en Perú, esa... No es posible que no tengas cambio. Entonces, a futuro, ¿qué podríamos pensar? ¿no? En las relaciones de consumo yo creo que el medio es el ideal, pero también es más difícil. Es bien difícil llegar como al medio de ambas partes. Ese es el primer caso, ¿no? como esto es tan fuerte en las relaciones de consumo? Y esto se lo voy a pasar también para que después seguramente lo analice la, la resolución. Y la segunda, que es un caso en el cual... Una persona estudia una carrera en una determinada universidad, se licencia y cuando pretende buscar trabajo, ve que tiene que colegiarse. Y se da con la sorpresa que esa carrera que había estudiado no, no permitía colegiarse, o sea, no estaba reconocida para colegiarse. Entonces, ahí en el caso, la persona alega la relación contractual que he tenido con la Universidad X han incumplido, porque no solamente me deben dar estudios, sino también me deben permitir trabajar. O sea, estos dos casos, muy reciente data, no tendrán más de un mes o dos. Reciente, para poner así eh, su opinión. Y eh, por último, perdón, perdón la extensión, pero estas oportunidades son únicas, creo, perdón la extensión. Eh, sobre la idea de, de la persona razonable, que me pareció muy interesante, ¿Cómo, cómo se termina explicando esto en Estados Unidos, en la casuística, qué entendemos por persona razonable. Yo entiendo actuar de acuerdo al tiempo, lugar, circunstancia. Parece muy bonito, pero creo que no es tan simple. ¿De acuerdo? Y aquí incluso sucedió otro caso en el cual una persona dijo, hemos tenido un contrato, y, y, y justo a partir de la exposición me venía a colación esto, hemos tenido un contrato, los dos firmamos, los dos nos obligamos, pero acá, acá tiene mucha fuerza, por ejemplo, la idea de notario, no sé qué tanto en Estados Unidos, él firmó. Entonces luego este caso va a la judicatura y el juez dice, ¿quién me acredita que es su firma? Sí, pero ahí está los dos. Y ahí viene la idea del notario, ¿no? ¿Legalizaste la firma? No, se acabó. O sea, ya se acabó el caso, se acabó. No, no tienes forma de defenderte, ¿verdad? ¿no? Ya, pero ¿qué tiene que ver? Y he, ha sido muy cuestionado, o sea, no es que la, la, la institución de notario sea totalmente aceptada por todos, es como, ¿realmente necesitamos este respaldo, aparte de, de la voluntad, de la promesa, que los dos nos conectamos para que las instancias judiciales nos crean? Y por último, ¿cómo, ¿cómo se vio esta idea de los contratos de arrendamiento en, en, en pandemia en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejó esto? Y si me extendí, les reitero mis disculpas, profesor Jiménez, solo que, solo que venían unas ideas, tengo otras, pero no quiero exceder. Muchas gracias. No, gra gracias, son todas muy interesantes. Dejaré es de que partir con la primera. Eh, eh... Yo tiendo a pensar que, bueno, le recomiendo a todos la película de esa Paper Chase, es muy buena. Yo la, en mi primera clase del curso de contrato siempre la pongo porque el primer caso que yo enseño es Hawkins versus McGee, que es precisamente el caso que aparece en esa escena famosa en que el profesor en Paper Chase eh, le pregunta a un alumno y el alumno está muy nervioso y termina vomitando, vomitando en el baño. <laughs> eh, y. A mi juicio es, es una buena idea incorporar la discusión de casos en, el, en, en sistemas civiles codificados como el chileno o el peruano, pero no puede ser como en el common law. Y la razón simplemente es que en el common law los casos son el derecho y en el sistema civil codificado los casos no son el derecho. Entonces yo creo que... Que es una buena idea partir enseñando derecho de contratos en sistemas continentales a través de la teoría, de las reglas generales y después aterrizarlo en caso. En el caso del lo es muy distinto porque la manera en que uno. Eh, eh, la, la manera en que yo lo diría es que los, de, los casos no aplican el derecho, los casos son el derecho. Y por lo tanto, no se puede entender el derecho en un sistema como el sin entender los casos. Eh, es, es como la relación inversa. ¿no? Eh, y, y esa crítica ¿no? de la práctica, de, mire, hable menos de teoría, vamos a, lo, a, a la realidad concreta, yo creo que es una crítica común, pero muy miope. Eh, y lo diría por dos razones. La primera es que, la primera es que los, creo que los practicantes no se dan suficiente crédito a sí mismos. ¿No? en el sentido que la mejor manera de ejercer el, la práctica, de aprender el ejercicio de la abogacía, creo yo, es en la práctica. no es en la universidad. Eh, y por lo tanto, la expectativa de que los alumnos lleguen listos para la práctica a una oficina de abogados, creo que es una idea errónea. creo, creo que no hay, esto es una, es un arte, no es una práctica, ¿no? no es algo que se pueda aprender teóricamente. y por lo tanto, es imposible, creo yo, que una universidad genere alumnos listos 100% para la práctica. ¿no? Puede ayudarlos a llegar más preparados, puede ayudarlos para que aprendan más rápido, pero creo que la práctica tiene un rol insustituible en formar abogados y eso es algo que no se puede reemplazar en la universidad. Al mismo tiempo, eh, creo que un abogado que no tiene una concepción teórica sobre el derecho, que no entiende las instituciones generales, cómo funcionan, cómo se insertan en la sociedad, Va a ser un mal abogado. ¿no? Entonces, creo que hay una complementariedad ahí y que, por una parte, no podemos eliminar la teoría de la universidad. Creo que eso sería una pérdida para la cultura jurídica, también para la formación de los abogados. Eh, y por otra parte, creo que hay un cierto valor en, 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 en la práctica misma, en forjar abogados. ¿no? Entonces, hay una complementariedad ahí que creo que pedirle a la universidad demasiado práctica sería como pedirle al ejercicio de la abogacía que forme teóricos del derecho. ¿no? Entonces. Eh, yo soy un poco escéptico de esa crítica. Ahora, al mismo tiempo creo que es muy bueno que existan cursos, por ejemplo, en, en, los, en los últimos años, nosotros acá tenemos cursos de fusiones y adquisiciones, cursos de, de, eh, de cómo escribir un contrato, cuáles son las cláusulas que tienen sentido, cómo es la práctica. Eso está muy bien, pero creo que es distinto de aprender el derecho en términos generales. Y creo que ahí... Eh, formar solo artesanos del derecho no es lo que las universidades deberían hacer eh, y creo que los abogados que hacen ese reclamo están siendo miopes en el sentido que tendrían peores abogados si es que tenemos a, les damos simplemente gente que está lista para la práctica sin base teórica eh, después respecto a la idea de precedente, la idea de precedente es muy complicada incluso en sistemas como que tienen una regla formal de precedente como el common law. Y esa misma discusión que, que Bruno describía de la Corte Suprema dice el presidente el presidente X y después las cortes superiores que asumo son las de segunda instancia dicen el presidente en realidad es Y o Z. Esa misma discusión se produce acá. Eh, es más fácil en sistemas como el nuestro porque cuando yo llego a enseñar derecho a de contratos ya hay un canon establecido de casos muy antiguos, ¿no? Entonces, yo no tengo que estar resolviendo si la decisión que tomó la Corte Suprema de California hace dos semanas es o no un precedente. O sea, al momento en que yo ya lo enseño como parte de mis cursos, eh, ya esa está un poco más destilada la pregunta de si es un precedente o no, ¿no? Eh, con los casos más recientes siempre es un problema. Si es un precedente, cuál es el precedente, qué aspecto de lo que dijo el juez es realmente vinculante para entender el presente y qué aspecto es simplemente una opinión que podemos ignorar. Eh, entonces, creo que la, la misma cultura jurídica, los abogados, los profesores, parte de nuestro trabajo es determinar qué cuenta como el precedente. ¿no? Entonces, apenas la, la resolución sale, por así decirlo, es imposible determinar si va a ser o no un precedente al que tenemos que prestar atención o no. Entonces mi, mi consejo sería darle un poco más de tiempo a esa discusión antes de, de saber qué cuenta como presidente o no va a ser. Eh, en sí mismo eso va a ser determinado por la práctica de los jueces, los abogados y los profesores de Derecho. Eh, y respecto a, a, a los casos que menciona, eh, dos cosas, do, dos cosas más o menos generales también en respuesta al lo, punto general. Es verdad que en el Derecho Nuestra no, existe una tradición muy fuerte de los derechos... Del consumidor, de los derechos de, de por ejemplo, de la, los productos defectuosos, qué es lo que puedo hacer yo. Existe la figura de los daños punitivos, existe la figura de la acción de clase, ¿no? en que podemos agregar a muchos consumidores juntos, de manera que, si bien para mí individualmente puede no tener sentido económico demandar, digamos, si es que, no sé, recibir un lápiz defectuoso, eh, no, no tiene suficiente valor. Cuando agregamos todos los reclamos de todos los consumidores juntos, eso ya sí tiene mucha importancia. La, la, la imagen que, que Bruno describía yo creo que era cierta hasta más o menos principios de los años 90, pero después eso ha cambiado principalmente por la jurisprudencia de la Corte Suprema en torno al arbitraje, que ha expandido la posibilidad de las empresas de eh, hacer los eh, derechos de los consumidores arbitrables. Y por lo tanto, hoy día lo que uno encuentra, por ejemplo, es que si, no sé, Mastercard o American Express me cobra una multa excesiva en mi tarjeta de crédito, normalmente va a ser muy difícil para mí llegar a una corte o a un tribunal ordinario, o a llegar a un árbitro, y ese árbitro va a ser un árbitro comercial con expertise en tarjetas de crédito, que tiene incentivos para fallar a favor de las empresas de tarjetas de crédito, eh, ¿no? y esto es un gran problema, entonces eh, hoy día la discusión es si la acción de clase y los daños punitivos van a sobrevivir a la expansión del arbitraje, ¿no? un, un tema que todavía está abierto, ¿no? y, pero con la Corte Suprema actual en Estados Unidos, lo más probable es que se, se, se continúe aumentando la fuerza del arbitraje y, por lo tanto, la erosión de la acción de clase y los daños punitivos. Entonces, eh, esa, eso que, que Bruno descubría, y creo que era muy cierto hasta hace, hasta hace 20 años, pero se ha, ha ido erosionando continuamente. Y lo último que iba a decir es: esto de que cuenta como persona razonable también es un problema gigantesco, eh, porque la, la persona razonable siempre oscila entre dos extremos, no Un extremo empírico, que es qué es lo que hace la mayoría de la gente acá, y un extremo más normativo, que es, ¿qué es lo que lo cómo debería actuar una persona razonable en términos ideales. Y la idea de razonabilidad creo que siempre se mueve entre esos dos extremos. ¿no? Eh, y por último, con respecto a los notarios, eh, ese es un problema que todos los derechos, eh, todos los sistemas de derecho privado tienen que responder. ¿no? ¿Hasta qué punto le damos peso a la forma? digamos, fue la firma autorizada, fue este contrato escriturado, y hasta aquí peso le damos, hasta qué punto le damos peso a la sustancia, cuál fue la real intención de las partes. Y creo que si uno pone atención en el caso concreto, siempre es más atractivo poner el énfasis en la sustancia, pero cuando uno mira el caso general, empieza a tener sentido por qué usamos esta formalidad y por qué no miramos al contrato que no ha sido ejecutado frente a un notario, ¿no? Porque empieza a tener más sentido desde el punto de vista del costo de la administración del costo de la decisión, decidir algunos casos en base a estas reglas formales un poco arbitrarias. ¿no? Entonces, creo que ahí el dilema es siempre encontrar el, el, el equilibrio entre la justificación general de tener formalidades como los notarios y las demandas del caso específico, que a veces puede ser que sea injusto decidir simplemente aplicando esta formalidad que tiene sentido en, el, en la generalidad de los casos. Eh, pero bueno, eso, eso es lo que puedo decir por ahora, pero de nuevo muchas gracias, eh, Bruno, por la invitación y por la oportunidad de, de tener esta conversación. Gracias, profesor eh, Felipe Jiménez. Permítame aquí eh, un segundo, por favor, simplemente un segundito, nada más. Ya está, aquí está. Aquí está. ¿Sí? ¿Se está viendo, profesor? Sí, desde la Universidad Tecnológica del Perú, es un honor, le otorgamos esta presente constancia que yo se la voy a hacer llegar lo más pronto posible, de forma virtual, eh, por su destacada participación como ponente en el presente webinar, Introducción al Derecho de los Contratos: Una Perspectiva Comparada, organizado por la Carrera de Derecho. Ha sido un honor, profesor Felipe Jiménez, si nos permite una foto final para el recuerdo, para compartírsela, le agradecería muchísimo. Y espero que sea la primera de muchas que podamos invitarlo. Por ahora, de forma virtual, ya coordinaremos también que sea de forma presencial para, para el lujo y, y honor de todos nosotros. Una foto para los que deseen prender la cámara, una foto final. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Muchas gracias, profesor Felipe Jiménez. Que tenga buen fin de semana. Igual estaremos en comunicación para próximos eventos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Cuídense. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.